Anaí, Nayeli. Anaí, repite chanta con. ¿Puede decir su nombre y su cargo? Soy el licenciado en enfermería Baudelio Hernández López, auxiliar de la Dirección de Salud del Ayuntamiento de Tejupilco. No, el Instituto de Salud del Estado de México, a través de la jurisdicción sanitaria, en coordinación con el Ayuntamiento Municipal de Tejupilco, que preside el licenciado Rigoberto López Rivera, preocupados por la máxima población canina que existe aquí en el municipio, se está llevando a cabo una mega jornada de esterilización canina y felina. ¿Qué queremos con esto? La prevención de enfermedades que no se transmitan entre los mismos animalitos. Y bueno, un problema muy importante es el problema de rabia. Ya ves, sabemos que esto se puede dar más en una población canina en cuestiones de calle. Y ahorita la gente responsable, que agradecemos todas esas personas que están viniendo a esterilizar a sus animalitos, bueno, es una forma correcta, responsable, de que bueno, podamos prevenir todo este tipo de enfermedades y bueno, y cuidar más que nada a nuestros animalitos, a los cuales queremos muchísimo. Vemos de que la gente está respondiendo muy bien a este llamado que se le hace a la población para esterilizar a los animales, ¿no? Así es. La convocatoria se hizo a través del mismo ayuntamiento, a través de los flyers, los medios electrónicos y lógicamente también a través del personal de campo del Instituto de Salud, del Centro de Salud Urbano, a través del personal de campo que son los técnicos en la atención primaria para la salud también. ¿Cuál es el número de animales que se piensan atender el día de hoy? Pues yo pienso que viene un aproximado de unos 150 animalitos, pero pueden ser más en caso necesario de que se dé la oportunidad, ya que en este momento también viene personal, aparte del personal que se encuentra por parte del ayuntamiento, por parte de la jurisdicción sanitaria, viene personal de nivel estatal, vienen 4 médicos veterinarios más para podernos apoyar. ¿Y se está planeando alguna próxima jornada debido al éxito que se está obteniendo? Aquí lo más importante es el arranque que se está teniendo y la respuesta inmediata de la población para poder traer a sus animalitos. Este es un proyecto que se tiene de cada ciclo ejercicio de este año para que se vayan haciendo en algunas de las colonias que tenemos aquí en nuestro municipio, tanto puede ser Colonia Hidalgo, Rincón de Jaime, Rincón de López y también algunas localidades importantes como son Bejucos, como son San Miguel Iztapa, La Labor de Zaragoza, que se pueden llegar a hacer esterilizaciones. Lógico, la misma población nos la pide, se la pide a la jefatura jurisdiccional y bueno, y en coordinación con el ayuntamiento se hace este tipo de actividades. ¿Algo más que quisiera comentar? Pues bueno, pues agradecerles a la gente más por su responsabilidad de traer a sus animalitos y bueno, en coordinación con el doctor Edgar Torres Berrún, que igual con el licenciado Rigoberto López Rivera, que pues están llevando a cabo esas actividades y pues seguir invitando a la gente a que traigan a sus animalitos para que se cubran estas actividades tan importantes que están haciendo en nuestro municipio para mejoramiento de nuestra población.
Pero si la devuelves, espera 20 minutos.